haciendo lo que aprendí, para lo que fui entrenado. Así es como lo pienso. Ahora nos damos cuenta de lo débiles y frágiles que somos. Era su primer día en la oficina. Pusimos su fotografía en todas partes. De ir a esa oficina. A veces cuando vi que el edificio se derrumbaba, simplemente oré. No sé si estábamos en negación. Pensábamos que terminaría tirado en algún lugar. Tuve que aceptarlo. Tuve que aceptar la muerte. Es muy difícil. Perdí a un hijo. Murieron. ¿Usted necesita más información? Le diré esto. Estoy enojada. Y mi enojo es con Dios. Mi enojo es con mi nación porque dejaron que algo así nos pasara. Mi hermoso hijo murió quemado por culpa de ellos. Nosotros ni siquiera tenemos su cuerpo. Si alguien se llevara a su hijo y lo hiciera explotar, y no quedara de ese pequeño ni una uña, ¿cómo saldría usted adelante? ¿Cómo calcularía un daño así? ¿Cuánto vale la vida? No, es una pregunta capciosa, muchachos. ¿Quién va a darnos su número? Última fila. Usted, señor Barron. Hable fuerte, abogado. Díganos de dónde es. Pues yo crecí en Wichita. Kansas, un granjero. Ok. ¿Fue criado en una granja? El padre de mi novia tenía una. Es de sorgo. Sorgo. El padre de la novia cultivaba sorgo. Señorita Polatano, usted será el padre de la novia del señor Barron. No se rían, clase, es muy triste. El señor Barron murió trágicamente prensado por una máquina cosechadora en la granja de la señorita Polatano. Señor Dickerson, ahora representa al señor Barron. ¿Y dónde está Chen? Señorita Chen, usted representa a Amalgamated Caterpillar, fabricante de este tipo de cosechadoras, la cual le quitó la vida al pobre señor Barron. En el caso civil estatal del señor Barron contra la granja de sorgo del padre de la novia y la compañía Caterpillar. Entonces, Chen, ¿cuánto le ofrece al señor Dickerson para arreglar esto? De acuerdo. En diferentes palabras, ¿cuánto vale la vida del señor Barron? ¿Cuánto? Arroje un número. ¿2 millones? Oye, yo seré abogado. Podría ganar eso antes de los 30 años. Bueno, si terminaras, tal vez, y si no estuvieras muerto, pero lo estás. Ahora, el señor Dickerson decide junto con, señor, ¿su nombre? Patel. Patel. Señor Patel será la pobre y doliente madre del señor Barron. 3 millones? 2.7. ¿Hecho? Ya lo tienen. Ese es el trato. Que quede claro, ustedes no están en un curso de filosofía. En lo que concierne a la ley, esta cuestión sí tiene una respuesta. Y la respuesta es un número. Y ese es su trabajo. No, sí, 55 por víctima. Y las dos partes aceptan. Exacto. Nadie cree que sea justo. Lo justo no es la meta. Es acabar y continuar. Sí, muchas gracias, senador. Señor, usted siempre... Feinberg, tiene un mensaje de George Clinton. Sí, gracias, Vic. Solo recuérdeme cuando el presidente llame por una vacante de la Suprema Corte. El otro día vi a Rehnquist. Se veía pálido. Le dije que se veía pálido. Hola. Creo que lo perdí. Tal vez sea algo bueno. Fue
Fue un chiste. Si hubiera sido bueno, no tendrías que aclarar que es un chiste. Solo les ahorré a los contribuyentes años en la corte. ¿En verdad crees que me haya cortado a propósito? Seguro tenía algo urgente que hacer. Sé lo que es llevar un bufete. Señor Darryl Barnes, tengo una pregunta muy importante para usted. ¿Es de cumpleaños? Margo, de contabilidad. ¿Esa era la pregunta importante? No. ¿Me dejó algo para ti? Gloria, con ese correo, ¿cómo vamos? Pues yo solicitaría. Entonces yo insistiría. No solicites. Insiste que tú llegues a tiempo. Tengo una agenda muy apretada ese día. La puntualidad será imperativa. Espero tu pronta respuesta. ¿Te ama papá? ¿Ah? Sí, sí. Te ama papá. Muy bien, lo escribiré enseguida. Gracias. Recuérdame por qué construimos esto en lugar de comprar ese lindo lugar en Cape Charles. Neblina. Podrías ir y venir. Las cifras indican que Cape Charles tiene un doble de posibilidades de tener neblina en un día cualquiera. Esa no es una estadística real. 2.2 es la estadística. Si quieres retirarte ahí. Yo he escuchado que los que basan su felicidad futura en la información del clima son 100% menos divertidos que los demás. ¿Por qué el perro me ve únicamente a mí? ¿Te importaría? Como sea, no te vas a retirar. Pues porque quieren poner otra zapatería. Porque necesitamos otra zapatería. Quieren quitar esas hermosas ventanas de arco, ¿sabes? Las que tienen cartelas de estilo corintio. Quieren quitarlas, luego poner modernas y así vender más tenis. Es muy inaceptable. No, no. Y no te estés burlando de mí. Hay picata de pollo en la nevera. Publicaré esto. Espera. ¡Poder para el pueblo! Sí. Llegó a alcanzar. Tú primero. ¿Quién es? De hecho, puedes desarmar. Hola, amor. Hola, buenos días. Puedes volver a meterlo, desarmarlo para alas más cortas. Solo las. Niños, vengan, por favor, el desayuno está listo. ¡Rápido! ¡Sí, a desayunar! Gracias. Oh, buen despacio. Oh, por aquí. Ya me voy, te amo. Este es el que yo tengo. Tenemos luego de la escuela. Muy bien. Nada.
claro, ya lo tengo. Volveré a llamar a mi casa. La conmoción por los ataques en contra de Nueva York reverbera por cada rincón de nuestra nación. A nuestra corresponsal Tania Riddle le dijeron que hay funcionarios estatales trabajando para fortalecer la seguridad. Los oficiales del aeropuerto del condado de Somerset confirman que se estrelló un avión grande al norte de ese aeropuerto. El ejército ha sido desplegado en Fresco, Texas. Los bomberos y oficiales de la policía tratan de ayudar desesperadamente a las personas heridas o a quienes no han sido rescatadas. Con una tragedia tan grande, esta noche la ciudad se encuentra unida en búsqueda de seguridad y consuelo. Cerca de un centenar esperan sus turnos para ir al área del World Trade Center. Intentarán rescatar a personas quienes podrían continuar aún con vida. Hasta este punto, bueno, se confirman cerca de 1,000 personas. Hay 300 desaparecidos y se habla de 800 en el Pentágono. 266 iban en esos aviones. Eran pasajeros y personal. Ahora llevamos 1,300 y se espera que la cifra crezca mucho más. En total, 2,400 personas fueron asesinadas en Pearl Harbor, pero la mayoría era personal militar. Fue un ataque militar con un blanco militar y supimos quiénes habían sido. Esta es una guerra diferente en este siglo nuevo. ¿Y qué le dijiste a Kennedy? Que lo pensaría, que eres mi socia y que tendría que hablar contigo. Sé por qué nos lo pidió. Somos uno de los 5 o 6 bufetes con esa clase de experiencia. Ya veremos, ya veremos. Asbesto y agente naranja. Sí. Esos casos también fueron muy candentes. Sí. Bueno, te haré saber cómo va la audiencia del comité. Sí. Gracias por venir, Ken. Yo sé que Teddy lo aprecia mucho. ¿Qué? Claro. Queremos a nuestros mejores litigantes. Y necesitamos tu apoyo en este asunto. Sí. ¿Su familia está bien? ¿Sus hijos, Simon? Sí, sí. Mike estaba en su dormitorio en la universidad. Está asustado, pero ¿qué cosa? Un proyecto de ley en sesión. La ley de seguridad aérea y estabilización del sistema. ¿Están rescatando a las aerolíneas? A toda la economía. Si las víctimas de esos ataques o todas sus familias intentan demandar a la industria aérea por daños, estaremos en bancarrota. Y no importa si ustedes ganan o no, solamente por el costo legal. Claro, y quizás también deberíamos darles a esos terroristas la victoria. Nos han paralizado. Entregas, viajes de trabajo, toda la economía se encuentra ahora detenida. Lo que enfrentamos es una emergencia de nivel nacional. Sí. Lee, Ken, por favor ayúdenos a idear otra cosa. Claro. Por supuesto. Vayamos al grano. Estás tratando de prevenir demandas de las víctimas. Es lo que están diciendo. No es lo que están diciendo. Es el debido proceso. Limitarlas. Hablamos de limitar las demandas contra las aerolíneas. Le están negando recursos a las personas más afectadas por esos ataques. Para ya de fanfarronear. Lo que proponemos es un fondo de tesorería que ofrezca una compensación por agravio a las víctimas. Por pérdidas económicas. Por su sufrimiento y el dolor. Sí, pero viniendo de nosotros, el Congreso, no de los tribunales. Y a cambio, los litigantes prometerán no demandar. Rescate corporativo. Por favor, Lee. ¿Qué estás diciendo que es caridad? Sí. Caridad financiada por el gobierno. ¿Imponiendo sus condiciones? Ken, ayúdame con esto. Demandar tomaría décadas. Sí. Después de destruir la economía. Y las víctimas podrían perder. Esto es por su propio bien. Y por el de la nación. Sí. ¿Cuántas víctimas son? No lo sé. Aún no tengo el dato.
Un perito que seleccionamos se encargará de negociar todos los arreglos. Un monto fijo podría ser otra opción, el mismo valor en dólares por cada vida perdida. Pero esas torres tenían directivos y conserjes. No todos dirán sí a la misma cifra. Y aún si lo hicieran, ¿alguien quiere aventurarse a decir de qué cifra estamos hablando? Sí, bueno. Pronto alguien tendrá que hacer el trabajo vulgar de poner números claros en un cheque. Entonces, ¿estás diciendo que quieres hacer este trabajo? Pues, no lo sé. Bueno, es decir, lo estamos discutiendo todavía. Así que... Oye, ¿me estás diciendo que no estás harta de estar viendo esto en la televisión? Claro que me siento harta de esto. Bueno. Son cosas muy difíciles, Kenny. No sé, sé que es difícil, sí. No eres exactamente un... ¿Qué? No eres rabino o sacerdote, eres abogado. Lo sé, y es exactamente lo que esa gente necesita ahora. Aquí hay un proceso. Voy a contratar a un equipo, tendré que diseñar una fórmula objetiva y dispensaré algunos pagos razonables. Así de sencillo. Sí, no es muy diferente a mis otros casos en ese aspecto. Escucha, este es un tema en el que yo destaco. Esto es un tema... Es un tema en el que yo puedo ayudar. El juez Weinstein me contó cómo consiguió un acuerdo sobre la DES. 10 años de guerra en tribunales. Les dijo que ambas partes podían quedarse en un motel tanto como quisieran, pero no podían irse hasta llegar a un acuerdo. ¿En verdad es cierto todo eso? Así es. Les permití pedir servicio al cuarto. ¿Sabe, fiscal general? Yo... Las personas son animales racionales. Me parece que si los obliga a negociar, la mayoría se comporta de una forma que tiene sentido. Es difícil creer que viva en Washington. Bueno, en política el conflicto reditúa. Me parece que lo que mejor funciona es el acuerdo mutuo. Nadie se va demasiado feliz, solo lo suficiente para irse. Cuando se vaya hoy, ¿qué resultado lo dejará conforme? Quiero ese trabajo, John. Nadie quiere este trabajo. Bueno, eso reduce sus opciones. Supongo que así es. A excepción de que usted es demócrata. Fue el jefe de gabinete de Teddy. ¿Cree que lo pasaré por alto? Bueno, yo esperaba que pudiera verlo como algo útil. Usted dijo que esto era como una papa caliente. Si se lo da a uno de los suyos, miembro del partido o amigo del presidente, pues... Nos culparán si fracasa. En efecto. Elíjame. Será culpa de la oposición. A no ser que por alguna razón, ya sabe... por un milagro lo resuelva, en cuyo caso... Nos veríamos de mente abierta cruzando al otro lado para encontrarlo. Se siente, y hablo por la Casa Blanca, que... para que el programa tenga éxito previniendo un enorme cataclismo económico, no menos del 80% de los demandantes elegibles deben cooperar también. Es decir, que voluntariamente, ellos no demandarán. No debería ser problema. Felicidades, perito especializado. ¿Tiene más sorpresas para mí? Sí. Quisiera hacerlo gratis. Todos vengan por aquí. Camille y yo queremos agradecerles por apoyar al bufete en sus responsabilidades mientras dedicamos tiempo al pro bono. No será fácil... Y su ayuda es bienvenida, pero si hacemos esto de la forma en la que sé que podemos, pues podríamos marcar una diferencia. Así que gracias y gracias. Gracias. Gracias de nuevo. ¿Te preparas psicológicamente o estás considerando escapar ya? ¿Cuándo fue la última vez que acepté algo que no podía manejar? Bueno, la carrera de Brockton en 1961. Quedé en segundo. ¿Y aún recuerdas quién te venció? Fui Leonardo. Y fue un robo, por cierto.
Tú no sabes perder, Kenny. Sí, bueno, este no es esa clase de caso. No habrá ganadores. Eso es lo que temo. Ken, una llamada. Es el presidente. ¿La tomas aquí? Sí. Línea 1. Sí, aquí, Ken Feinberg. Por favor, espere al presidente. Oh, señor presidente. ¿Ken? ¿Eres Ken Feinberg? Sí. Ken, quiero felicitarte por esto. ¿Sí? ¿Sí? Ashcroft quedó impresionado. Bueno... Escucha, tú te encargarás de lo difícil, ¿sí? Yo no le desearía esto ni a mi peor enemigo. Me dijeron que eres de la clase de sujetos que no se andan con rodeos. Bueno... Es broma, abogado. Me gusta bromear. ¿Lo asusté? No, señor. No, por supuesto que no. Sigo no, aquí. No, ahí sigo está. Aquí. Bien. Bueno, gracias, señor presidente. Muchas gracias y no se va a arrepentir. Eso espero. A usted. Buenos días. Buenos días. Supongo que ya se presentaron, pero ella es Priya Kundi. Priya se graduó con honores de mi clase hace un año en Georgetown. Y luego de que pasara el examen, le ofrecí un lugar aquí, pero ella amablemente me rechazó por una gran compañía en Wall Street. Su oficina estaba en el piso 98 de la Torre Norte. Oh. Así que tenemos suerte de tenerla. ¿Todos tienen copias de la ley HR 2926? La Ley de Seguridad Aérea y Estabilización del Sistema. Bien, ¿quién lo leyó? Perfecto. ¿Te llevó mucho tiempo? No, realmente. ¿Quieres saber por qué? Porque es muy corta. Sí, eso, y que no hay ninguna ley en esta ley. Lo que dice es que las víctimas y sus familias serán compensadas según la pérdida del valor económico. Lo que significa que se lo dejarán a los peritos especializados, sí. Así que depende de nosotros escribir las reglas. Ken y yo lo hemos hecho en otros casos y siempre es muy difícil, así que estén listos. ¿Quién es elegible? ¿A quién se le da cuánto? ¿Dónde ponemos el límite? ¿Con cuánto empezamos? ¿80%, Priya? Es el objetivo del Departamento de Justicia. Si no llegamos a ese número, el plan no funcionará. Si hay litigantes, las demandas que resulten podrían hundir muy profundo a la economía. Eso nos dijeron. No se presionen, equipo. Por cada demandante debemos calcular el valor de pérdidas humanas en dólares, ya sea pérdidas de extremidades o pérdidas de vidas. La mayoría de la gente que murió ese día era el sostén de su familia. No podemos traerlos de vuelta, pero podemos ayudar a sus familiares a pagar sus cuentas. Ahora que ya entendieron que no habrá oportunidad de regatear cada caso subjetivamente, y ahí es donde las matemáticas entran. Así que necesitaremos un rubro. Esas son las últimas tablas actuariales de los mejores seguros contra accidentes de las aseguradoras. Y usaremos esos números como base. Sí, ustedes estudienlas y ayuden a que Camille dé una propuesta. Bien, entonces, West Street, South Ferry, Lower Broadway y Canal Street. Bien, aquí hay una. Y si hay varios dependientes, ¿a quién se le da el dinero? Si hay testamento, lo seguimos. ¿Y si no hay uno? Seguimos la ley del estado. ¿De dónde murieron o de dónde vienen? El de residencia. ¿Y si estaban en unión libre? En ese caso, ¿qué hacemos?
Hablemos de una fecha límite. La ley nos otorga 2 años y 1 mes a partir de hoy, 22 de diciembre del año 2003. No parece tanto. Las familias piensan diferente. ¿O podríamos pedir una extensión? No te atrevas. No. Si se extiende, no habrá nada para nadie y no actuarán. La fecha límite nos conviene. Ok. ¿Qué estamos olvidando? Sus nombres. Ya tenemos decenas de listas, pero nada es tan preciso. Los manifiestos de vuelo y el Pentágono, esos son los fáciles. La policía y los bomberos tienen listas y las compañías como Cantor Fitzgerald están juntando algunas otras, pero en cuanto a los registros de quienes atravesaron las puertas ese día... No hay nada de eso. No sabemos ni cuántos nombres son. Relájate, ya hemos pasado por esto. No, esto es emotivo. Ellos no son abogados. Mejor, no aguanto a los abogados. ¿Qué haces? ¿Lo estás postulando? Vamos, sea una persona, no un político. Ten. Gracias. Bien, buena suerte. Gracias. Buenas tardes. Gracias por venir. Quizás ya lo sepan, soy Kenneth Feinberg. Soy el perito especializado del 11 de septiembre del Fondo de Compensación para Víctimas. Hoy quisiera decirles a todos que... Quisiera decirles que el fondo del 11 de septiembre va a funcionar. Ya se les dieron copias de esto a todos, el formulario de posibles demandas. Sí. Muy pronto estaremos enviando esto al Congreso para un periodo de revisión.
¿Qué? Cuando se apruebe, no habrá ningún cambio. Le tengo una pregunta. Disculpen. ¡Le tengo una pregunta! Por favor, dejemos las preguntas para después. Ahora, quisiera que por favor fueran a la tabla que está arriba en la página 2. Como pueden ver, el formulario está muy, muy simplificado. ¿Y para qué lo queremos? Por favor, las preguntas serán ¿para qué quiero el formulario? ¿Por qué no hay un pago equitativo para todos? La vida de mi hija vale tanto como la de cualquiera de esos directivos. Por desgracia, ese aspecto de la ley está fuera de nuestro control. En mi caso, mi hijo era un bombero. Él valía menos que un corredor de bolsa o que cualquier burócrata. No, por supuesto que no. No vale menos como ser humano, ¿no? Pues sus vidas terminaron igual. Pero sus hipotecas son diferentes. ¿Cómo se atreve? Hola. Hola. Ellos ya... ¿Ya empezó? Están comenzando. Bien, gracias. ¿Necesita un formulario? No, tengo el mío. Lo imprimí de la red y hay un error en la página 3 del cual deberían saber. Y además hay... Okay. ¿Debo firmar aquí? Sí, por favor. Y hay más asuntos que deben abordarse, asuntos sustanciales, ¿sí? Y es necesario abordarlos. Está bien. Es decir, escúchenos. Como abogado profesional, sé que perseguir una demanda sería un gran error. ¿Ha perdido a alguien? Sí, me ha pasado. ¿Ha perdido no, a alguien de su familia? Yo solo, déjenme explicar. El Congreso me pidió que yo calculara el valor económico. Por favor. Yo entiendo. ¿Y si entiende? Por favor, lo que quiero decir es simplemente... ¿A quién ha perdido? No, escuchen, como abogado profesional, les digo que serían años en la corte. Podrían ganar o podrían no ganar. Esto es dinero rápido, libre de impuestos. Por favor, traten de pensarlo. En realidad es la única opción que tienen. ¿Cómo se atreve? ¿Usted cree que esto es un juego? No, bueno, yo, discúlpenme. ¿Eso es? ¿Un juego? ¿Quién sabe de ley? ¿Quién se cree que es? Perdimos hermanos y ahora un simple abogado judío. Desearía poder escupir en su tumba como usted escupe las muertas. Por favor. Esperen. Este hombre, él no ha causado nuestra situación. Está aquí para decirnos cómo el gobierno intenta lidiar con esto. Y al menos yo sí quisiera poder oírlo. Gracias. Y yo estaba... miren, estaba esta reunión... Es puramente introductoria. Es cualquier pregunta que tengan que no esté respondida en el panfleto, pues haré que mi equipo esté disponible para audiencias privadas. Cualquier día laboral entre hoy y la fecha límite. ¿Qué te parece? Tal vez elegí mal algunas palabras. ¿Solo algunas? Camil. ¿Sí? Es hora, debemos regresar a la oficina. Señor Feinberg. Ah, sí, claro. Señor Feinberg, ¿me da un minuto, por favor? Sí. Necesito los nombres de las personas. Soy Frank Donato, no quiero molestarlo. No, para nada. Hola, Ken Feinberg. ¿Qué pasó? ¿Se rompió? Mi hijo Andy se la rompió hace un año, jugando rugby. Muy bien, cuéntenos. Torre Sur. Sí, solo tengo curiosidad respecto a un dato. Oh. No me quedó claro. Entiendo, gracias por su valor. Mi hermano también, Nick. Nicolás, de la misma compañía. Ah, ¿está aquí? Efectivamente, sería solo un pago. Y nosotros les avisaríamos cuando esté. Ah, pues... Entiendo, disculpe. Sí, yo le perdí el rastro antes de que cayera la segunda y... El capitán dijo que volvió para ayudar. Bueno, pues fue un héroe. Sí, excepto que no sirvió de nada. Porque los ingenieros sabían que la segunda se derrumbaría. Le dijeron a la policía que evacuara, pero nuestras radios son una basura. Sí. Apenas si funcionan en rascacielos. ¿Eso es posible? ¿En esta ciudad? Hemos llenado los mismos reportes por años y ya se imaginará qué hacen con ellos. Sí. Por eso es que las cosas se pusieron difíciles, por negligencia de arriba hacia abajo, con esa... Respecto a las cifras... Discúlpeme, cuide. Cuando emita su reporte, sin importar qué haga con él,
Quiero la historia de Nikai para asegurarme de que cambien las cosas y no vuelva a pasar otra vez. ¿Cuento con eso? Bueno. ¿Me lo promete? Pues, podemos hacer... No solo hablar. Quiero que lo cambien. Por eso estoy aquí. Por eso sigo aquí. Entiendo. Mejor créalo. ¿Me permite? Camille, ¿puedes venir aquí? Frank, ella es Camille Byros, mi subadministradora. Si habla con ella, podré explicarle todo el proceso. No, no necesito nada más. Solo necesito que me dé su palabra, señor Feinberg. Ken, mi esposa, yo, la viuda de Nikki y toda la familia firmará lo del fondo. No hay problema. Sí. Te aseguro que lo revisaremos. El sitio web está abajo. La primera reunión mañana. Sí. Ahí tiene. La primera reunión es mañana, por si gustan asistir. Primera reunión. ¿Quiere una? Tome. Ahí tiene. La primera reunión es mañana, por si gustan. La dirección es... Necesitamos hablar de esto. Consigan unas cuantas de esas. Repártanlas y repártanlas bien, ¿sí? Hola. Hola, ¿qué tal? Oiga, quiero agradecerle por su ayuda hace un rato. Ah. Estaba en un... Ahí tiene. Hay un sitio web abajo. La primera reunión es mañana. Algo preocupado. Cuando usted habló, me alegra que lo hiciera. Ah, bueno, tengo fe en la civilidad, señor Feinberg. Sí. Charles Wolf. Me estará viendo seguido. No, es bueno saberlo. Soy Ken. Notará que soy uno de sus críticos más duros. Oh, lamento escuchar eso. Ah, mi esposa murió ese día. Y todo lo de este formulario me ofende. Oh. Ahí tiene. Tome uno de esos y también le daré uno. Acabo de abrir una página en la internet. Nuestro sitio web está aquí, en la parte de abajo. Se llama Arregla en el Fondo. Aquí tiene. Arregla en el Fondo. Aquí tiene. Hay dos ahí. Si quiere visitarlo, ir a nuestra reunión, tendremos la primera mañana. Aquí tiene, tome, por favor. Y mañana nos encantaría si pudiera asistir. Tengo esto para usted. Es algo que hay muchas notas, correcciones y otras cosas. Es importante que las aborde. Aquí tiene, tomen esto. Vean el sitio web que está abajo. Gracias. Hay un par de estos para ti, querida. De acuerdo, bien, muy bien. Arregla en el fondo. No reescribiremos el formulario. No confían en nosotros, Ken. Porque no entienden. Es por su propio bien. Las aerolíneas los hundirían en litigio hasta dejarlos sin nada. ¿Crees que no entiendo eso? Esto es diferente. ¿No sentiste eso ahí? Tuvimos otros casos así. Agente naranja, asbesto. Se arreglaron luego de años en la corte. La gente lo superó. Esta gente ni siquiera ha llegado a Camille, eso. Camille, ahora están demasiado sencillos. Tenemos que ser objetivos. Porque entre más nos... ¡Oiga! ¡Esto es usted, Feinberg! ¿Qué debo? Las familias llegaron anoche. Cleary Gottlieb nos ayudó con el estatus de migración y naturalización, así que usaremos su sala de conferencias. ¿Vienes? Lo siento, es solo que los espacios pequeños y las alturas... Pero voy a estar bien. Sé que ya fueron informados, pero quiero reasegurarles que su ciudadanía y su estatus de inmigración no tendrán ningún tipo de efecto en nuestro proceso del día de hoy. Todo lo que nos digan será estrictamente confidencial. En estos documentos que les estamos entregando viene toda la información que necesitan con relación al seguro. Por favor, léanla cuidadosamente y en caso de que tengan alguna duda... Nuestra oficina siempre estará abierta para ustedes. Uh-huh.
Estamos viendo sus tablas y no nos gusta lo que vemos. Solo están factorizando la compensación anual. Cae de las comisiones, los bonos. Representamos a individuos de alto valor. Y esa clase de ingreso va y viene. No hay garantía de eso. Por eso es que nos atenemos a los salarios. Es inaceptable. Por favor, ¿qué? También tendrás que quitar esa regla que deduce el seguro. No es una negociación. ¿Y las familias que planean bien serían penalizadas? Abogada, nadie será penalizado. Gracias, Lee. Solo nos pagan por alejar a nuestros clientes de la corte. Bueno, eso es simplificar demasiado. Ese es el propósito del fondo, Ken. Yo también estaba en la sala, ¿recuerdas? Quiero señalar que la ley requiere que basemos la indemnización en salarios, pero hemos decidido un pago universal para quienes perdieron la vida que asciende a $200,000. Como dice Camille, este ha sido un proceso muy complicado debido a nuestras leyes. Sin embargo, nosotros hemos hecho todo lo posible para que ustedes reciban los $200,000. ¿Eso es para compartirlo aquí entre los demás o solo para las familias aquí presentes? Ahora, consideren que eso es un mínimo. ¿Se divide entre más personas o solo entre estas familias? No se divide. Esto es por cada víctima. Entonces ya podemos iniciar el proceso. Este reporte es de un economista, uno muy distinguido, que predice el crecimiento de las tasas de compensación para nuestros clientes. Le sugerimos que usen esos números como referencia. Estamos aquí como amigos, Ken. Su formulario tal vez baste para los camareros del Windows on the World, pero nuestros clientes esperan un poco más. Y si no pueden obtenerlo del fondo, lo van a conseguir en otro lugar. ¿Tan mal? Una manada de lobos, la verdad. ¿Y a ti? Agradecidos. ¿Vinieron todos a reunirse con el personal? Sí, Priya y los demás están ayudando. Yo me reúno con todos los que es posible. Ah, bien, bien, muy bien. Muchos preferirían reunirse contigo. Han perdido a sus seres queridos para siempre y nada de lo que hagan podrá llenar ese vacío. Se sentirán crueles y fríos a veces porque no podrán hacerlos felices, pero así es el trabajo. Solo traten de recordar por qué lo están haciendo. Yo espero que esto esté bien. La taquígrafa estará aquí para tener registro de nuestra conversación. Claro. ¿Por qué no me habla de su ser querido, Aunt Mary? En la página 14, parte 2K, se habla de los documentos justificativos que debo adjuntar como cosas financieras, así que busqué entre todos estos archivos. Lo que encontré, la verdad, no sé por dónde comenzar. Veamos si le encontramos sentido. Aquí pregunta si sufría de alguna discapacidad médica. Ahora, ¿qué significa eso? Si es así, ¿recortarán una cantidad? Bueno, no necesariamente. Todo eso es absurdo. Esto es como ir a la compañía de seguros. Uno debe cuidarse la espalda con todo lo que dicen y con ustedes es lo mismo aquí. Mis hijos y yo necesitamos el dinero. No tenemos a nadie en la vida. No hay forma de que me hagan un cheque antes de la fecha. Esa mañana le agendaron un vuelo diferente, pero otra chica se reportó enferma y entonces fue mi hermana. Ella fue quien llamó a la torre en la radio. Control aéreo. Pude escucharla. Ella debió estar muy asustada. Sonaba calmada. Llegaron los ascensores y todos los abordaron.
pero no había espacio y entonces Greg dijo, escuchen todos, váyanse. Y había otras dos mujeres ahí y él dijo, esperaré con ellas. Luego todos salieron de ahí y el otro ascensor nunca llegó. Y sé esa parte de la historia porque él me llamó cuando estaban atrapados ahí para decirme que me amaba y a los niños. Dijo... Me dijo que estaba atrapado y que se le dificultaba respirar y al fondo podía escuchar a las mujeres gritando que no querían morir así. Y entonces él escuchó el anuncio. Dijeron, yo también lo escuché. Estaban anunciando en altavoces, evacúen el edificio. Y Greg dijo, tenía sentido del humor. Y mientras hablaba conmigo, comenzó a reír. Comenzó a bromear diciendo que, creo que ya sé que tengo que salir del edificio. Y se rió de manera tan fuerte hasta que dijo, debo irme ahora. Porque ya no puedo hablar. Tengo problemas con el aire. Sé que oficialmente no soy su familiar más directo. Nunca llegamos a Vermont. Y los padres de Tom, pues no... Son una familia militar tradicional. Fingen que yo no existo. Pero fue a mí a quien llamó. Antes del final. No a su familia. En la contestadora. No estaba en casa. Lo lamento tanto. Sí. Conozco las reglas. El Estado dice que no éramos nada. Pero quisiera que oyera su voz. Hola, cielo. Creo que ya sé saber del desastre de Nueva York. Pues un avión también se estrelló aquí en el lado oeste del edificio. En el Pentágono. Ok, ¿podrías apagar eso, por favor? No sé si lo estás pasando. ¡Por favor, pasen por las escaleras! Es suficiente. Te amo. Suficiente. Ya no quiero escuchar. Era un contratista civil en el Pentágono. Iban a tener una unión civil, pero los padres de Tom ni siquiera toman las llamadas de Graham. ¿Y qué le dijiste? Le dije que la ley del estado de Virginia no protege a las parejas del mismo sexo y que nuestras reglas están apegadas a sus leyes. Bueno, entonces eso es todo. Tenemos las manos atadas. No podemos insertarnos. ¿Por qué no hacemos excepciones? Hay otros... Hace una semana una viuda llegó con cáncer. Necesita más de lo que podemos brindarle y lo más pronto posible. No puedo favorecer un caso sobre otro. No podemos escribir nuevas reglas para cada cliente. Sé que esto es importante para ti. No estuviste en esas conversaciones, ¿sí? No los escuchaste, Ken. No somos terapeutas. ¿Cierto? No nos corresponde. No. No es que no me importe. Claro que me importa. Ya lo saben, por eso estamos aquí. Pero debo ser imparcial para que todo esto funcione. Ponemos reglas por una razón. Hay fechas límites por una razón. Así funciona. Camille, por favor, dile. Priya. Oh, hola. Hola. ¿Estás bien? Sí, solo... Él cree que lo estoy tomando muy personal. Por favor, eso no tiene sentido. No. No, tiene razón, oye.
Si es personal para mí, yo... Si no puedo ser objetiva, pues tal vez no debería estar aquí. Creo que necesito un poco de aire, sí. Claro. Oye. Sí. ¿Te veo mañana? Sí. Gloria, llama al restaurante y ve si Didi y los niños aún están cenando, ¿ok? Por favor. Llamaron hace una hora que los niños debían tomar el tren, pero llamaron para decir que lo comprendían. Oh, de acuerdo. ¿Algún problema, Gloria? Ah, oh, el señor Donato, ¿cierto? Sí, teníamos una cita, pero hubo tráfico y llegué tarde. No hay nadie aquí. Ya se fue todo el personal. Yo me encargo. Pase a mi oficina. No yo. Ellos. Frank... Me dijo de su esposo. Nick. Sí. Sí, Frank cree que es una estafa. Que es un dinero manchado de sangre para cubrir errores. Bueno, al menos es de mente abierta. Solo creo que los chicos tal vez quieran la historia de su padre en su reporte. Si eso es posible. Claro, claro. ¿Usted no tomará notas o algo? Claro. De hecho, nuestra taquígrafa ya se fue a casa. Ya no está aquí. ¿Puede escribirlo? Aguarde. Un minuto. Ya lo tengo. ¿Por qué no...? Comenzamos con su nombre. Bien. Karen Donato. Mi esposo, Nick. Nicolás Donato era bombero de Nueva York. Brigada 179 de Staten Island. Sí. Bueno, cuénteme más de él. ¿Tendrá usted tal vez una lista de preguntas que quiere hacerme? Pues, de hecho, yo normalmente no hago esa parte. Sí, es solo que es más difícil de lo que imaginé. Sí, entiendo. Bueno, si se siente incómoda... Fue mi esposo 8 años y no se me ocurre qué decir sobre él. Bueno, debió de haber sido un gran, gran papá. Sí... Claro que fue un gran papá. Llegaba a casa todas las noches. Jugaba a la pelota con Nicky Jr. Le leía un cuento a Patty. Ni le molestaba cuando Tyler hacía del 2. Le gustaba cambiar pañales. Bueno, suena a un héroe. Sí. Era mi mundo entero. ¿Me regaló un pañuelo? Claro. Aquí tiene. Gracias. Todo el mundo me dice que ya lo supere. Y yo no sé cómo hacerlo. Jamás lo superaré. Bueno, aún es muy pronto. No, jamás. Por favor, perdóneme. No. Está bien. Escuche...
Solo quiero que sepa que no hay presión para firmar el fondo hoy y su estatus como madre soltera no sería... No, no aceptaré ese dinero. No, ahora no, pero... No, no hay dinero que valga lo mismo que valía Nick. No, yo me refería... Sabe, lo tuve en mi vida. Teníamos muchos... sueños y planes. Y cosas que íbamos a hacer juntos. Él ya se fue, ya no está. Ni siquiera desayunó, se fue. Y ahora trata de darme dinero. Frank quiere que haga un terrible alboroto. Hay abogados que me llaman y dice que demande a todos. Y el teléfono no deja de sonar. Pero nunca es la llamada que quiero. Nunca llama para decir que encontraron su cuerpo, que lo traerán a casa. Y no se ofenda. Yo solo quiero todo lo que quiero, por favor. Es que ya no me llamen. Por favor, déjenme en paz. Perdón. Le hice perder su tiempo. Kenny. Hoy conocí a una viuda. Tres niños. ¿Te imaginas? No. No supe qué decir. A veces no es necesario decir nada. Es la opción preferida del presidente de los Estados Unidos o cualquier miembro de este organismo. Esta es la última opción. Podemos argumentar que resulta obvio que Saddam Hussein continúa creando armas de destrucción masiva y que desea y se esfuerza en incluso llegar a incluir armas nucleares. Pero no somos nosotros quienes fuerzan este asunto. El presidente de los Estados Unidos no tomó la resolución de forzar este asunto. Es Saddam Hussein quien lo está forzando y nosotros, en nombre del Estado. Parada final de Tren Expreso, Estación Penn de Nueva York. Siguiente parada, Estación Penn de Nueva York. Pero creo que lo más importante es la oportunidad de estar juntos, todo Estados Unidos. Es por eso que debemos insistir y no quitemos el dedo de la mano. Discúlpenme, ahora voy. Con permiso. Vino, gracias. Empezaremos en unos momentos.
¿Una enemiga en nuestras filas? Ah, hola, Priya Kundi. Sí, la recuerdo. El señor Feinberg la envió aquí a espiarnos o a escuchar. De hecho, él no sabe que vine. Ah, es más fácil para él si somos solo números, ¿no? Los maneja mejor. Así es, exacto. Entiendo, sí, sí. Aún así vino. Sí, he estado siguiendo su blog. Uh-huh. Su esposa, Catherine, trabajaba en Kyle & McCallan. Sí, sí. Siempre fue su mayor sueño ese trabajo. También habría sido el mío. Yo iba a empezar esa semana. No puede ser. Pues me alegra que usted... ¿Puedo preguntarle algo? ¿Cuánto valdría su vida según los cálculos de su jefe? No estoy casada, así que... menos que la de Catherine. ¿Y cree que sea justo? No. Pero su jefe sí. Él no cree que exista lo justo. ¿Y usted? Siendo honesta, no lo sé. Pero vine aquí para escuchar. Este es el más reciente, ¿no? Este es... ¿Seguro que es el más reciente? ¿Este es el total exacto? Técnicamente todo está redondeado. Ah, está bien, está claro. Aún nos quedan 12 meses. Es una eternidad. Es como digo, la gente esperará a la fecha límite. Solo la están evitando por ahora. No la están evitando. Nos están evitando a nosotros. Por favor, mira esto. Ah, sí, sí. Arreglen el fondo. Lo recuerdo. Sí, este es mi amigo del ayuntamiento. Su página web recibe más del doble de visitas que la nuestra cada día. Tiene una lista de correos con casi 7,000 nombres. ¿También la guía telefónica? Ay, pues fui a verlo. Le dije que estaba bien que fuera. Es un líder. Es un buscapleitos. Se gana la confianza de la gente, de todos niveles sociales, emergencias. Eso es lo que deberíamos hacer. Si él lo pide, todos demandarán. ¿Qué es lo que está pidiendo? Pregúntaselo tú mismo. Charles. Señor Feinberg. Lamento que lo hayan dejado aquí con la música encendida. Tranquiliza el alma. Sí, sí. Eso fue en el Lincoln Center, si no me equivoco. Bartoli estuvo extraordinaria. Wow, le gusta la ópera. Estuve en la junta hace un año. Mi esposa Catherine, ella era una soprano en un coro amateur y yo soy tenor, así nos conocimos. Pues debió de haber tenido una hermosa voz. Sí. ¿Eso le ayudaría a entrar en su formulario? ¿Lee mi sitio web? Yo le debo confesar que no, porque no soy de computadoras. Ah. Mi equipo se encarga de eso y me dicen que usted es alguien muy razonable y, según entiendo, usted ha asumido un rol de líder entre la gente a la que servimos. Mm. Está bien, bien. ¿Por qué no hablamos? Sí, a eso vine. Dígame qué es lo que quiere. Porque podríamos hacer varios ajustes. Es decir, subir la línea base. ¿Usted cree que esto es por dinero? Claro, sí. ¿Qué es codicia? No. No es codicia. Dinero, sí. Codicia, no. El dinero pone comida en las mesas de la gente y techo sobre sus cabezas. No hay nada sucio o denigrante en ello. Pero... no, fijamos que no importa. Claro que sí, nos ayuda a avanzar. ¿A quién? ¿A qué se refiere? ¿Ya conoce sus nombres? ¿Se ha reunido con alguno de nosotros? Pues la verdad, sí, sí. Ah. ¿Y cuánto cree que valen?
Oh, ¿qué dice? Ahora usted habla de números. Ahora usted pretende... Deséchelo. ¿Desechar? ¿Desechar qué? Deseche su formulario. No puedo. No puedo porque necesitamos algo más racional. Ya, claro, lo entiendo. Sí. Desde luego. Pero mi esposa no es una estadística. No, claro que no. Pero hay que seguir todo un sistema de reglas. Ok. ¿Esas reglas ayudarán a Graham Morris? Graham Morris. Su pareja murió 2 semanas antes de la ceremonia civil, pero su fondo le dará todo el monto a sus padres, quienes condenaron su estilo de vida. Lo recuerdo. Estaban distanciados, completamente distanciados, señor Feinberg. ¿Eso es justo? Pero solo administramos eso. Nosotros. Bueno, vayamos a la sección de sus reglas, que solo atienden heridas que ocurrieron en el acto. ¿Por qué hay algunos trabajadores de limpieza que tenían pólipos por el asbesto? Estuvieron ahí por semanas, respirando esa basura. Uh-huh. Pero, de acuerdo a sus reglas, a no ser que estuvieran en ese sitio, a 3 días del ataque. Ajá, sí, es porque tenemos que poner el límite en algún punto. Si compensamos a todos los trabajadores que resultaron heridos en ese sitio, ¿dónde termina? ¿Entiende? No lo sé, dígame. Depende de usted. La ley le da amplia discreción como perito especializado, ¿no? Sí, así es. ¿Entonces? Y responsabilidades. Responsabilidades con los contribuyentes, con la objetividad. No puedo cambiar las reglas con cada caso que no encaje en el molde. ¿Por qué no? El Congreso lo hizo. Usted lo sabe. Cuando la ley dijo que podíamos demandar a las 2 aerolíneas, el Congreso reescribió esa ley así, en un día. ¿Por qué? Porque las corporaciones así lo habían pedido. Y cuando 7,000 ciudadanos vienen a usted pidiendo respeto y que no sean tratados como números en una tabla, usted actúa como si esa ley viniera del Sinaí. Por favor, Feinberg, no, no, no. No me diga que no puede darnos lo que queremos. Solo díganos que no somos la prioridad. Admita eso consigo mismo. Hola. ¿Es Kenneth Feinberg? Ven acá. Maldito. Hola. Sí, hola. ¿Es Kenneth Feinberg? Sí, ¿quién habla? Bart Cuthbert, señor. No nos conocemos. Represento a una demandante de lo del fondo. Esta línea es privada. Lo del fondo debe pasar por mi oficina. Sí, claro. Por su oficina, sí. Hablé con alguien de su oficina que me dijo que usted mismo trataría este caso. Una joven de nombre Karen Donato, la viuda de Nicolás. Sí, hablamos. Era bombero con 3 hijos de 8, 6 y 4. Mire. A ver, ¿de qué se trata? Verá, es un escenario inusual. Mire, no pretendo causarle problemas, señor Feinberg. Ken, no, adelante, estoy acostumbrado. De acuerdo, bien, Ken. Verá, mi cliente, Melanie Vale, era la amante del señor Donato. Perdón, no estoy seguro de si oí correctamente. Escuchó bien. Melanie Vale y Nick Donato tenían 2 hijas de 1 y 3 años de edad al momento del ataque. Tengo los resultados de la prueba de paternidad. Mi secretaria puede enviárselos por fax a la oficina. Señor Feinberg. Sí. De acuerdo. Bien, le prometo que voy a revisar los papeles. Como dije, no quiero causarle problemas. Solo quiero que sepa que cuando extienda el cheque por la vida del señor Donato, deberá ser para 5 niños en lugar de 3. Espero saber pronto acerca de usted. Su oficina dijo que tenía más preguntas sobre Nick. Sí, es más para tener una especie de registro de las cosas. Porque ya le dije que no queremos el dinero. Claro, sí. Bien. Mire, son las fotos de su boda. No. Bueno, son para exhibir
La real es en el ayuntamiento. Antes de estar, pues, tan grande como una pelota. Yo le dije claramente que no necesitaba nada costoso y elegante para probar que me amaba. Pero él trabajó el doble por un año. No aceptó ni un centavo de mi familia o de nadie. Y todo por esa foto en la pared. Así era él. Y ese, supongo que es Nicky Jr., ¿no? No. Era una niña, la perdimos, era prematura. Oh, lo lamento. No, está bien. Eden. Muchos papás no quieren niñas, pero Nicky siempre quiso una. Así que, oye, no tenías que venir. Lo siento, disculpe. No tenías que venir. Traje cereal para los niños. Gracias. Oigan, oigan. Volveré enseguida, perdón. Claro. Hola, Frank. Yo solo quería hablar de la demanda de Nick. Ya le dije que no demandaremos. Sí, lo sé, claro. Pero yo solo, ya sabe, en caso de que Karen decida... Tenga, le mostraré algo. Esto, quisiera mostrarle este número. Es solo un cálculo aproximado. Significa que... Sé lo que significa aproximado. ¿Usted y Nick eran muy cercanos? Sí. Era mi hermano menor. Yo debo suponer que podría saber si había algo que Nick... No necesariamente quisiera que Karen supiera. Él era un hombre de familia. Claro, claro, sí. No firmaremos nada. Frank, este dinero es para los niños, libre de impuestos. No todos los días el gobierno... Nicky murió por gente como usted, que dictan los gastos. ¿Cree que ahora puede venir y arreglar las cosas arrojando dinero en su tumba? Salga de esta casa. Claro. ¿Él es Tom Jr.? ¿No cree que se ve más grande? Tom Jr. es el que no trae uniforme. Era contratista civil. Su hermano Dave se enlistó para pelear por él. Es muy valiente. Se llevaban 11 meses. Eran como dos gotas de agua. Tuve oportunidad de conocer a la pareja de Tom, Graham Morris. ¿Ese vividor? Tom... Lo que mi esposo quiere decir es que ese hombre es un mentiroso. Él y Tom vivían juntos. Dijo que tenían planes para poder... Era su roomie. Tom tenía novias. Él fue... Señora... Byros. Señora Byros. Ese muchacho desde hace mucho tiempo estaba obsesionado con nuestro hijo. Incluso trató de controlarlo. Pero Tom... Conocíamos a nuestro hijo. Esos tipos siempre salen de la nada. Seguro en su oficina hay casos así. No me dio esa impresión. Las apariencias engañan. Hay rumores de que sus números están un poco estancados. Aún hay mucho tiempo. ¿Tuviste mucho tiempo y han firmado 900? Eso no es suficiente, Ken. Escucha, yo hablé con tu amigo, Charles Wolf. ¿Wolf? ¡Wow! Buena suerte. Él está peleando por los necesitados. No intenta que los ricos se hagan más ricos. Esa es la clase de acusaciones por las que la gente te dice insensible. No importa.
Aún así, yo hago énfasis en nuestros puntos en común. La marea levanta todos los botes. Creo que estoy mezclando metáforas, pero quiero decir, si sus simpatizantes se unen a la causa, serán suficientes para una demanda. Detente ahí. ¿Es una amenaza de demanda colectiva? No, yo solo te ofrezco mi ayuda. Mentiras. Puedes darte el lujo de tirar los dados para ganar o perder a lo largo de 15 años. La mayoría de esa gente no puede. Con todo respeto, tú no has hablado con estas personas, solo tu gente. Y te tengo noticias. Ellos te odian. Tal vez me odian o tal vez no. Lo que yo les ofrezco es una elección y vine como amigo para ofrecerte lo mismo. Sube la cifra de la compensación y yo llevaré a todos a tu fondo. Será un obsequio mío. Ganemos juntos, Ken. Esta no es la más reciente, ¿o sí? ¿15%? John, todavía quedan 4 meses hasta el plazo reglamentario, pero estoy confiado. Lo sé. Confiado. Las compañías están nerviosas, Ken. Yo no sabía que había junta con las aerolíneas. Solo vine a escuchar. Dicen que Lee Quinn quiere demandar, a menos que favorezcas a los de arriba. Escuche, Quinn no es el problema. ¿Quieren cambiar la ley para ayudar a la gente? Hay muchos trabajadores de emergencias y bomberos que inhalaron químicos tóxicos, enfermaron meses después. ¿Esta ley no los cubre? No. Eso sería improductivo. Si cambias las reglas, la ley será devuelta al Congreso para que la revisen. ¿Has experimentado un periodo de comentarios? No. Seguirán hablando 10 meses después de que desaparezcan las prescripciones. La economía se irá por el retrete. Nadie tendrá nada ni se reelegirá. Así que... no. No. A Quinn solo le importa la gente de arriba porque son quienes pagan sus cheques. Su demanda es un problema para nosotros. Oh, yo trabajo para los contribuyentes. También pagamos nuestros impuestos. Sí, pero no tienen que ver a las víctimas a los ojos. Como perito especializado, tienes amplio poder discrecional incluso dentro de tu formulario. Todo lo que pedimos es que lo uses para hacer feliz a Quinn y que se vaya. Como dije, Ken, yo soy neutral. El departamento lo apoya. No importa lo que decida. The case. I lost the map. I lost my wits. I lost my way. I lost my tongue. I lost a song. ¿Señor Feinberg? Pensé que lo vería aquí. Ah. Hola, señor Wolf. Creo que a Catherine le habría gustado lo moderno, pero yo no... no puedo entender la música en la que uno deba esforzarse para escuchar, ¿o no? ¿Me entiende? Sí. Bueno, Puccini no es así. En eso estamos de acuerdo. Pensé que estaría en el asiento de honor. Oh. Tan mal, ¿eh? Sí, sí. Sabe,
La razón por la que quise hacer esto era porque pensé que debería servir a mi país en estos tiempos de necesidad, y lo hice. Tal vez sea mi ego, pero aquí estoy. Tengo, ¿qué? 1,100 familias a bordo, y aún me faltan otras 6,000 más. Ajá. Sí, bueno. Solo quiero que sepa que sé que el fondo no es perfecto y que hay personas que no encajan en las leyes que nosotros escribimos. Entiendo eso. Y honestamente yo no sé qué hacer. Solo no olvide que usted no es el puente. Ok. Suena como galleta de la suerte. No. Catherine y yo, el lugar donde vivíamos hace 10 años. Al norte de Nueva York. Ítaca, ¿sabe? Uh-huh. Había un maravilloso puente. De tiempos de la depresión, para mí, hermoso. Y los desarrolladores querían derribarlo. Querían poner una interestatal. Así que fui al ayuntamiento y luego de 2 años gasté mis ahorros luchando por ese trozo de concreto. Y cuando lo demolieron, estuve deprimido por un par de semanas, sintiendo pena por mí mismo. Y luego Catherine, ella me miró un día y me dijo eso. Tú no eres el puente. Son escombros. Yo no. Yo sigo aquí. En otra causa perdida, pero... La cual soy yo, creo. No, eso es... Mire, no tengo nada contra usted, señor Feinberg. Quiero dejar eso en claro. De acuerdo. Yo solo... Escuche, tal vez lo haya arruinado todo. Es muy posible. Pero si trato de arreglarlo ahora, si incluso admito que esto necesita arreglarse, créame, los tribunales lo devolverán al Congreso y lo dejarán morir. Nada para nadie. Nada de nada. Entonces así debe ser. ¿Por qué? ¿Porque no es perfecto? No. Es porque no es justo. Pero yo no puedo cambiar eso. Bueno, algo debe cambiar. Encuéntrelo. Que acabe la búsqueda, ya lo encontré. ¿Dormiste aquí? Eso creo. Estaba revisando esos casos, los no comprometidos. ¿Qué pasa con ese proceso de unión civil en el que trabajas? Es uno en decenas. No será problema para los residentes de Nueva York porque Pataki acaba de extender los beneficios conyugales a las personas gays que perdieron a sus parejas. La legislatura de Virginia opina diferente. Hay que llamar al gobernador, ¿no? Miren, obviamente no podemos ayudar a todos los que tienen intereses especiales. Aún hay que poner límites, pero es algo. Es la unión civil, ¿no? Y esas pobres personas de primera línea, es complicado. No sabían que estaban enfermos desde hacía meses. Miren, esto es... ¿Qué? Ya sé, hay que aceptar la culpa. Así es esto, tendremos que dejar el formulario de lado. ¿Qué? Ya sé. Estamos hasta el cuello. Así debe ser.
Si lo hacemos, tendremos que llegar hasta el fin. No puede quedarse a medias. Debemos considerar a cada demandante individualmente. Si no pueden venir a vernos, nosotros iremos a verlos. ¿Está claro? Bien. ¿Qué? ¿No te gusta? Me encanta. Oh, bien. Organiza reuniones. Iré por café. Uno de los fuertes y yo hicimos palanca y abrimos las puertas para que todos pudieran salir de ahí. Entonces fue cuando pasó. El oxígeno encendió el combustible. Y fue todo. Uno cree que es fuerte, que puede con cualquier cosa. Hasta que ves a los ojos a pequeños niños de 5 y 6 años y les dices que les has mentido y que mami no volverá a casa. Y me preguntaron si llevaba su anillo de bodas y yo dije, no, ¿por qué? ¿Necesitas algo? Oh, yo pensé en unirme solo para escuchar a... Sandra, ¿no hay problema? Siga, cuando quiera. Solía preguntarle cada vez que iba a la universidad o al trabajo. Le preguntaba su itinerario. Solo para poder estar más tranquila, sabiendo que aterrizaría en tierra firme. Solo un padre sabe lo que se siente. Nunca lo volveré a sentir. Es un anzuelo de pesca. Él los hacía. Los hacíamos juntos y mi esposa y yo queremos que lo conserve. Pues gracias. Gracias. Nos dijeron... que como sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo, podría no parecer la misma persona que recordábamos nosotros. Y recibimos una llamada de la oficina del médico forense diciendo que se habían confundido y que tendríamos que hacer otra identificación. Resultó que pasamos 4 días junto a la cama de un extraño. Porque Alex había muerto. Sabe, mi esposa y yo estábamos pensando, no puede ser, pobre gente. Porque al principio supusimos que le estaba pasando a alguien más. Y luego, en unas cuantas horas, ellos confirmaron que ella había ido a una junta. Nos dimos cuenta de que éramos de esas personas. Y eso fue impactante. Claro. Lo siento. Yo estaba en el piso 85. De hecho, comenzamos a bajar antes las escaleras. Puede llamarme Jean. Jean, hábleme más de su hijo. Sí, ¿Cuándo fue que él salió de Iowa? En 1997. Pensamos en formar una familia al instante. De hecho, estábamos muy emocionados con esa idea. Entiendo perfectamente de usted, pero creo que debería aceptar lo que el gobierno le da. Yo padezco ansiedad. Jerry. La verdad, no lo sé. No duermo casi nada. ¿Lo sabe? ¿Se lo imagina? Tuve que mudarme de la ciudad. No soportaba ver el agujero entre los edificios. Quiero hacer lo que sea para acelerar el proceso. Esencial. Y Florida es mejor, la verdad. Es como si no sintiera nada, pero por dentro sí. Por dentro quiero explotar y hablar con todos sobre lo que me guardo. Quiero decir cuánto dolor siento y quiero hablar sobre las presiones que tengo. Debo controlarme emocionalmente. Debo ayudarlos y ser fuerte para ellos, pero también debo ser fuerte para mí. Mi papá era bueno para eso. Debo ser el hombre que él fue.
No es suficiente. Vamos a continuar hasta el día del vencimiento. Deberíamos correr la voz, una declaración pública. No. Si lo anuncias públicamente, parecerá que hay una especie de cambio en la política y la ley regresaría al Congreso. Bueno, ¿y si alguien más lo anuncia? ¿Se está reuniendo con gente? Sí. ¿Y le ha estado diciendo que se deshará del formulario? No, la ley me da discreción, algo que me recordaron. Así que voy a usarla. Pero le prometo que si la gente se suma, haré todo lo que yo pueda para ayudarlos. ¿Y qué lo garantiza? ¿Su palabra? No, Charles, me refiero... ¿Qué? No, lo siento, señor Feinberg. Usted nos ha dicho, por 2 años, que usted no es más que un devoranúmeros del gobierno. Y ahora nos pide que confiemos en usted. No, se lo pido a usted. Usted tiene su confianza. Se la ganó. Ayúdelos a confiar en mí. ¿Solo intenta ganar? No, solo quiero hacer lo correcto. ¿Cuándo es su declaración con Lee Quinn? El lunes. Él le dirá que quería niños. 40 años, casado, con mujer, que está embarazada o que está tratando de estar embarazada. El acuerdo por daños aumenta hasta el cielo. Y Quinn lo dirigirá en cada paso. ¿Cuándo llorar? ¿Cuándo fruncir los labios? ¿Cómo sabe eso? Porque somos iguales. Es lo que yo haría. ¿Ashcroft te plantó? Está bajo mucha presión. ¿Crees que sea un mensaje? Dale a Quinn lo que quiere. No lo estoy sugiriendo. Aún hay tiempo. Siempre dices que vendrán en la fecha límite. ¿Y si me equivoco? ¿Y si me equivoco, Camille? Lo siento. Hiciste todo lo posible. Todos hicieron todo lo posible. Llamada para Tiken, un abogado de Queens. Se llama Cuthbert. Toma el mensaje, por favor. Ya te dejó 3. Es sobre el caso Donato. Dice que si no le dices a la viuda, él lo hará. Y dice que tiene solamente hasta mañana. ¿Ken? Karen no ha llegado. Me dijo que llamó, pero no le dijo para qué. ¿Y cuándo va a volver? Guarde su chequera. Entraremos a la demanda. Por supuesto. Usted hará lo que tenga que hacer. Sí. Y usted es el experto, ¿no? No, yo no supondría ni juzgaría. Mentira. Ella es la que le es leal a un muerto y usted no imagina por qué. Frank, la fecha límite es el sábado. Después de eso, no volverán a verme. Es lo primero que me da gusto escuchar. Pero tendré que hablar con Karen primero. Ya le dije que no está en casa. Dígame, le daré el recado. No creo que lo haga, Frank. De hecho, creo que ya lo sabe. Ya no tiene por qué protegerlo más. Nick se fue. No conoció a Nick. Era un buen hombre. Esto no se trata de Nick. Él regresó por mí. A la torre. ¿Lo sabía? No. Hasta donde sé,
Escuchó la orden de evacuación en su radio y dijo, al diablo, mi hermano está ahí. Murió tratando de salvarme. ¿Y usted cree que debería olvidar eso? ¿No tiene familia? Si muriera mañana, ¿qué es lo peor que podrían saber de usted? Tal vez que tampoco es un héroe. No soy un héroe. Sí, bueno, Nick lo era. Era hombre de familia y era un buen hombre. Y por eso habría querido cuidar de sus hijos, de todos. Frank, si yo fuera usted, la verdad, no sé qué haría. No puedo imaginarlo. Quizás querría demandar a todo el mundo. Pero no son los únicos desprotegidos aquí. Y usted lo sabe bien. Esa familia necesita el dinero para poder continuar con sus vidas. Y creo que lo merecen. Y seguro Nick habría pensado igual. Por eso, los pondré como co-beneficiarios. Y creí que Karen debía saberlo. Y quería decírselo yo mismo. Así no lo leería en el registro público. ¿Cómo se llaman? Karen, vuelve a la casa. No. Quiero saber. Jenna y Bill. Siempre quiso niñas. ¿Ya feliz? Llegó el correo. ¿Quieren firmar todo junto? Yo firmo. ¿Cómo se ve? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos tienes? 30, quizá 40. Igual yo. Hiciste todo lo que pudiste. Sí. Igual lo siento. Trabajas demasiado, Ken. Toma un trago. No, estoy bien. Sigamos con eso. ¿No crees que no respeto toda tu cruzada? No se trata de eso. Lo sé, lo sé. Eres Robin Hood. Resuelves los problemas de todos, una buena acción a la vez. Arruinaste las cosas. Lo hiciste, Lee. Las arruinaste, jugaste con el miedo de la gente y su enojo, y su dolor, su desconfianza con el gobierno para que actuaran contra lo que les convenía. Oye, es el cumpleaños de mi hija. Habrá comida.
¿Alcanzarás esa cifra o qué? Dame un bolígrafo. Ya sé, sé que duele. Pero lo justo no es la meta. Es acabar y continuar. ¿Qué? Yo dije eso. Sí, tal vez lo hiciste. Siempre has sido mi héroe, Ken. Te vi discutir frente a Fold en 1984. Tenías cabello. No creo que creyeras lo que decías, pero sí que sonaba genial. ¿Qué haces, Ken? No seas idiota. Ken, por favor. Ojalá cambies, Lee. Ken. 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 ¿Qué está sucediendo aquí? Las familias. Así ha estado toda la mañana. Unos llaman, otros vienen. De pronto todos quieren una reunión privada. ¿Por qué? A estas alturas, muchos ya nos hemos sentado con el señor Feinberg. Lo hemos visto a los ojos. Le hemos dicho que no estamos tras el dinero. Esto es por nuestro gobierno, para que el sistema nos trate con dignidad y respeto. Bueno, yo no puedo hablar por el sistema, pero he llegado a creer en el señor Feinberg. Por eso, me da gusto anunciar que el fondo fue arreglado. Pasamos el 65%. Eso es, sigamos trabajando todos. Lo estamos logrando. Buen trabajo, equipo. Sí, bueno. ¿Podría traer ese expediente antes de las 3? Entiendo. Carrie, claro. Richmond, necesito eso en cuanto termine. Sí, sé que las clases de sus hijos comenzarán. Si usted quiere, podemos redireccionar el pago directo a las colegiaturas y ¿le sería de ayuda? ¿Qué tal suena eso? Bueno, lo que puedo hacer es enviar por fax el material a un centro de copiado. ¿Le queda cerca alguno? ¿Sabe qué? Puedo buscarle uno. ¿Se encuentra aún en la avenida Arthur? ¿Hola? ¿Charles? Debo volver a trabajar. Gusto en verla. Igualmente. Aquí tiene. Aún hay un error en la página 3. Sí, lo corregiremos. Y se equivocó sobre Lee Quinn. ¿Qué, no intentó guiarlo? Lo hizo. Pero usted no es como él. Adiós, señor Feinberg. Ken. Así es, señora Benson. He estado llevando la demanda personalmente. Sé que ha sido un lío la compensación del seguro de vida de su esposo y he estado revisando algunos números y quiero proponer algo que quizás a usted le guste. Quiero estar seguro de que tengan todo en orden. No hay problema, lo ha llenado bien. ¿Podrían darme una mano? Aún hay mucho en el camión. Por favor, cuéntenlas. Gracias. Rápido, chicos, rápido. Rápido ya. Muy bien. ¿Qué tienes? Pues más del 95% hasta ahora.
¿Llamamos al presidente? Mejor bebamos. Mejor bebamos con el presidente. Sí. Señor Morris, soy Camille Byros, del Fondo de Compensación para Víctimas. Seguramente ya se enteró. Debe saber que gracias a su caso hemos podido admitir a un gran número de personas en relaciones similares en Nueva York. Pero desafortunadamente, los padres de Tom, por cómo son y por las leyes de Virginia, no, nosotros no pudimos admitir el suyo. Lo lamento tanto. Sé bien que eso no ayuda. Pero ya no hay nadie. Oiga, es que yo solo hablaré con él muy rápido. Hola, señor Feinberg. Yo... Oiga, lo siento. Venga, yo... acompáñeme. Yo... solo... no quería saber. No soy estúpida. ¿Me explico? Lo llamaban terminando la cena y él decía que era Frank. Decía que había un incendio de alarmas múltiples o lo que fuera. Se despedía. Yo fingía no saber que estaba mintiendo. Luego yo iba con Irene y Frank regresaba luego de beber con los chicos y yo le decía, ¿qué tal les fue hoy en el trabajo? Y me veía con la cara más seria que he visto y me decía... Nicky está limpiando. Fue un héroe esta noche. Debiste verlo. Tal vez sea tarde. No lo esperes. Y sabe que no odio a Frank por eso. Porque Nicky era su hermanito. No quería que se muriera. No, claro que no. Pero a ella le deseaba cosas horribles. No hizo nada malo, Karen. No, Dios nos prueba. No, no es su culpa. Se podría asegurar de que les den lo que necesitan a sus niñas. No haré.